Pese al desbloqueo de la vía de Apatzingán-Aguililla, dos nuevos cercos afectan a habitantes de la región de Tierra Caliente en Michoacán. Uno en el municipio de Gabriel Zamora, el otro en Buenavista. En Gabriel Zamora, al menos seis vehículos fueron incendiados el lunes para impedir el paso sobre la vía Uruapan-Lombardía. José Segura, sacerdote de Apatzingán, asegura que es mentira que el ejército esté cuidando la zona, que no están haciendo los operativos que tendrían que hacer para que esta zona esté libre de la influencia del narcotráfico que tiene sumida a la Tierra Caliente en un absoluto desgobierno.